desde el 28 de noviembre de 1975 hasta el 20 de mayo de 2002, es decir, desde la declaración de la independencia hasta su restauración definitiva, Timor-Leste ha vivido los años de su pasión y de su prueba más grande. Ha sufrido. A partir de ahí, el país supo resurgir, encontrando un camino de paz y apertura hacia una nueva fase que pretende ser de desarrollo, de mejoría en las condiciones de vida, de potencialización a través de todos los niveles, del esplendor natural de este territorio como uno de los recursos naturales humanos. Damos gracias a Dios, porque cuando tuvieron que atravesar un periodo tan dramático de la historia, ustedes no perdieron la esperanza. Y también porque después de días oscuros y difíciles, finalmente han despuntado un amanecer de paz y de libertad. Quisiera recordar y elogiar de modo particular vuestro diligente compromiso para alcanzar una reconciliación con los hermanos de Indonesia, disposición que encontró su primera y más pura fuente en las enseñanzas del Evangelio. Ustedes mantuvieron firme su esperanza, incluso en medio de la aflicción, y gracias al carácter de vuestro pueblo y a vuestra fe, transformaron el dolor en gozo. Ojalá que también en otras situaciones de conflicto, en diversas partes del mundo, prevalezca siempre el deseo de la paz, porque la unidad es superior al conflicto, siempre. Y no olvidemos a tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad. Este fenómeno está aflorando en todo el mundo. Todos estamos llamados a actuar como responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a nuestros jóvenes. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam, tidak, ini kan kebohongan, dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas.